Hola chicas, bienvenidas a una nueva receta. Hoy vamos a hacer unos ricos y deliciosos filetes de pescado para guardar cuaresma, quien guarde, quien no, pues también está bien, para un antojito, para llenar la pancita de proteína con pescadito. Entonces vamos a empezar. Aquí tengo 2 tazas de harina. Le vamos a empezar a agregar una cucharada de ajo en polvo, sal, un huevo, nuestra sal. Voy a echarle yo 2 para que tenga un chorro de sabor, para que regrese nuestra clientela si es que lo usas esta receta para vender en estos días que se prestan para emprender filetitos de pescado. Una cucharadita de royal. Y para mezclarlo, yo usé esta harina que es de trigo, pero ustedes pueden usar la que ustedes conozcan. Y para mezclar vamos a ocupar una rica y deliciosa chevecha. ¿Cómo no? Entonces vamos a agregarla. Entonces vamos a mezclar. Si ustedes van checando, chicas, si les hace falta, si no, ya saben que esto es al gusto. La mezcla para nuestros filetes debe quedar un poco aguada. Entonces sí, vamos a estar mezclando hasta que nos quede la consistencia que queremos, ¿vale? Mira, chicas, después de que lo batimos por unos 5 minutitos, queda como más líquida que aguadita. Así tiene que quedar. Es casera, obvio, porque en los negocios sí queda con mucho, mucho más aguada. Entonces aquí vamos a hacerlo diferente. Y nuestro filete nos los venden así. Entonces nosotros lo vamos a cortar en tiritas. Miren, chicas, ya que están así nuestros filetes, lo vamos a bañar en harina para que se les pegue bien nuestra mezcla. Entonces, ya con nuestro aceite bien caliente, lo vamos a poner a freír. ¿Qué? ¿Que ría o que chille? ¡Que chille! Y miren, chicas, después de que los freímos, le puse tantita verdurita para que esté la dieta completa, ¿sí o no? Que Más no. dieta La que más. nunca. Para que nuestro pescadito nos nutra más con lechuguita y jitomatito. Entonces ahora toca probar Vamos a degustar con su respectiva cervecita su para salsa. este calor. Una salsa que no voy a decir la marca, pero vamos a taparla. Que casi no se distingue cuál No, es. quién sabe qué marca, quién sabe qué va a ser. Y Entonces, vamos a proceder también a ponerle limón. sin huesos. Sin huesos, eso sí. ¿Saben qué tan? Si ya se les antojó, pues ni modo, ¿eh? Yo voy a hacer. Pues chido. Bueno, vamos a Poquita comenzar. sal. Ay, así lo hubiera dejado. A ver. Está bien rico. Yo. Yo soy un adicto al limón, así que no voy a echar más limón. Él hasta el arroz con leche le pone limón. Ah, no es cierto. Oye, si fuera capaz, ¿eh? Nunca lo he probado, lo voy a Ay, probar. no. Bueno, chicas, esto fue todo por el video de hoy. Anímense a hacer este platillo, es bien fácil y bien rápido. Yo creo que como. No, qué rico. Ay, no. Vamos Está a. tan rico que miren, hasta el perro se le antojó. Mira. Y. Mira, Roy. Mira. ¿Quieres? No te puedo agarrar. Ah, está bien Muchas rico. gracias por ayudarme a compartir, También, chiquito. a suscribirse. Ya recuerden que
pues el suscribirse no cuesta nada y es con un solo dedo. Y pues a comentar si les gustaría hacer otra cosa que no sea pescado ahorita en estas fechas. Tengo una pecera, podemos hacer esos pescados. Ay, no, guácala. Bueno, y pues cuídense mucho y que estén muy bien, pórtense mal.